Hola, te saluda Chuta Suazo. Hoy nos encontramos en un día maravilloso. Estamos en Elizabeth, Nueva Jersey, en el primer showcase que realiza New Jersey Soccer Club, que preside Miguel La Rosa. Disfruten de este programa porque la cosa se pone buena. Presenta el programa deportivo número uno a nivel internacional y la pelota desde la capital del mundo para el mundo. Ya queda con ustedes su amigo de las multitudes, periodista colegiado Chunta Soso. Adelante, Chunta Soso. Suazo. Hola, te saluda Chunta Suazo. Bueno, ahora nos encontramos directamente desde el showcase que organiza la New Jersey Soccer Club, que preside nada más y nada menos Miguel La Rosa. Ahora me encuentro con un muchacho talentoso, campeón dos veces de la universidad y sobre todo hijo de un gran amigo, ex profesional del fútbol peruano como es César Romero Jr. César, caramba, qué alegría verte, felicitación ante todo. Muchas gracias. Quiero que me traduzcas para que él me pueda explicar cuál es el motivo por el cual el coach está aquí presente en este showcase. ¿Cómo estás? Buenas noches ante todo. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Voy a traducir al profesor acá que ha venido a ver a los muchachos a jugar. Pues podemos empezar entonces, pregúntale después de que su nombre, su apellido y cuál es la universidad que representa. We would like to know your name, first of all. Okay. Which is? Yes, my name is Alex Lewis. I'm the soccer coach at Union County College. We've been there for the last 18 years and we have a very strong program at Union County College. We won the national championship 2009 and we've been in the region finals for the last 12 years, I'm sorry. But we've been in the playoff for the last 17 years. We have a very strong program. We're looking for local players from around the area to continue our good, strong program. César, la preocupación mía es que por los años que tengo acá, cuando los chicos crecen, se desarrollan y ahí no hay no tienen el conocimiento de dónde pueden ir después de un high school. Okay. He wants to know, like, while growing up over here, like, he wants to know that sometimes, like, kids in high school, like, they don't know where to go after that, you know, like, college-wise. So, like, where can they, like, need that help, you know, like, where can they reach out to? Okay. Well, especially for the high school, the number one thing, they have to go through their guidance counselors. They would be able to help them out. I know in Elizabeth High School, I deal with Mr. Cotico, that's been helping me out with Jackie Gonzalez with the Elizabeth High School. But every high school have a counselor that the students can go and get help from. They'll be able to help them out and contact the coaches and so on and so forth to help them out. Okay. Él está diciendo solamente que los jugadores quieren que en la high school quieren que irse a los consejeros y pedir ayuda ahí y ellos lo van a ayudar ahí y le van a decir todo de la universidad y todo lo que quieren que hacer, los requisitos y todo eso. César, una inquietud que tengo. Por ejemplo, los profesores, los coaches como él, ¿no es cierto? Están, o sea, cuando vienen acá, observan este tipo de showcase. Por ejemplo, ante todo, quiero estar agradecido de New Jersey Soccer Club porque esto es una oportunidad para los muchachos. He's just very thankful for the club because it's a great opportunity for the players to be seen by college, you know, coaches, and yeah, that's about it. Y por medio de mi programa, todo esto, la gente, mis seguidores, se van a dar cuenta que sí, hay oportunidades para ellos. And by his program that he's doing, these videos, they're going to give the opportunity for everybody to see what it's developing too. And I would like to congratulate you for doing such a wonderful program. It's needed around this area for the students to really get involved. It's not just about soccer, but we know academic-wise, they need to go to the next level, to go to college to get a degree. But the soccer is the skill they're going to use to help them get there. I commend you for doing a wonderful job, and thank you. Keep up the good work. Okay. Le está diciendo congratulations al profesor por todo lo que está haciendo y por darle la oportunidad a los chicos en este programa y nada más. Ahora que ya que estamos vecinas a Navidades, quiero mandar un saludo
a lo que él quiera saludar. He just wants you to, you can say a greeting to anybody you want since the holidays are here, you know, to the family. Yeah. Well, first of all, I would like to say a good happy holidays, Thanksgiving to all my soccer players from Union County College. I had a great group of guys this year, a family atmosphere from all of my 25 players that I just had. We had a wonderful season. We have a meeting coming up so we could continue celebrating the season for winning the Region 19 for my family and all the soccer players around the Union County area. Thank you. Está muy feliz con su equipo y le quiere agradecer a todos ellos y desearle un feliz Thanksgiving. Y está feliz también por ganar su región y quiere celebrar a toda su familia también. Ok, bueno, gracias a la traducción de César Romero. Vamos a continuar porque también el coach tiene que estar observando a los chicos que pueda incorporar al college o a la universidad. Ya regresamos. Continuamos. Sigo aquí con mi traductor y, por supuesto, jugador estrella como es César Romero, hijo de un gran amigo y es profesional de fútbol peruano. Caramba, César, qué emoción, qué alegría, te conozco. Déjame felicitarte nuevamente porque ser campeón 2 años consecutivos no es fácil. Sí, no es fácil, pero con mucho sacrificio pudimos agarrar nuestro goal, ¿no? Exacto, ahora cuéntame, cuando estabas estudiando aquí y tenías la idea de querías llegar a una universidad, mostrarte y por supuesto terminar una carrera que ya estás pronto a concluirla y ya los objetivos de profesional están a un paso también. Sí, cuando vine de Perú, porque yo vine de Perú acá cuando tenía 10 años, con mi papá y mi mamá, mucho sacrificio de trabajar y todo, yo quise como prosperar en mis estudios y también en el fútbol y gracias a Dios todo eso está yendo paso a paso. Paso a paso. ¿Qué posición juegas? Yo juego de 8 o de 10 en centro campo. Y cuando tú me hablas de que ya estás a un paso de terminar tus estudios, ¿qué estás estudiando de todo? Yo estoy estudiando Business Management, que son negocios, sí. Y estoy a un paso de terminar mis estudios, que es lo más importante, y también estoy a un paso de terminar mi carrera en la universidad. Exacto, y al terminar tu carrera en la universidad, que es lo principal y primordial, ¿quién eres a agradecer personalmente, aparte de tus profesores, todo, a quién? Personalmente siempre agradezco a Dios, a mi papá y a mi mamá, que siempre han estado ahí para todo lo que hago y que siempre me apoyan. Mira, tú tocaste un tema muy importante, a tus padres, porque si no fueran por ellos no hubieras podido ir a entrenar a un equipo, no hubieras podido jugar, sí. no podías poder crecer y llegar a una meta que es graduarte en el high school y después la universidad. Sí, sí, sí. Como usted dijo, mi papá y mamá tienen mucho que ver con todo eso. Desde que venimos acá ellos trabajan muy duro y yo veo eso y me sacrifico en la cancha y mis estudios todos los días. Ahora, como ¿en qué equipo te gustaría jugar? ¿Sea, puede ser Perú, puede ser otro país, o lo importante es, primero lo principal, para también tu sí. carrera y después ir a un sí. equipo profesional? Cualquier equipo que me dé la chance de jugar y que de verdad ponga su fe en mí. Yo soy de la U, so siempre mi sueño ha sido jugar en la U. Y ojalá un día pueda tener mi chance y ahí puede ser. Claro, porque soñar no es difícil, ¿no es cierto? Sí. Tú antes pensabas de terminar tu high school, estar en una universidad, ahora ya vas a terminar la universidad, vas a tener una carrera y estar en la U, eso es en cualquier momento, porque sí, así es. Sí. Sí, por eso. Solamente quiero que trabajar como he estado todos los días y siempre con la fe ahí. Que siempre bueno, ¿quieres saludar, mandar un saludo? Un saludo a toda mi familia en Perú, a mi tía Cintia, a mamá Ruth, a toda mi familia Perú ahí que me están viendo y a toda mi familia acá también, a mi papá y mamá que me están viendo también. Muchas gracias. César Romero, ya lo escucharon, sincero, franco, humilde, quiere jugar en Universitario de Deportes y por qué no, todos los sueños se pueden cumplir siempre y cuando tenga la perseverancia y la cuota, y él la tiene. Ya regresamos aquí en tu programa, Chunta Suazo y la pelota de Elizabeth, Nueva Jersey. Continuamos, nos encontramos prácticamente en Elizabeth y sobre todo en el primer showcase que realiza con éxito, vamos a decirlo ya, la New Jersey Soccer Club. Me encuentro con Walter Bustamante, ex jugador profesional de fútbol peruano, profesor también de universidad y de college. Walter, caramba, qué emoción, qué alegría encontrarme aquí
en este primer showcase y sobre todo de que han venido los Bucatalentos, estos coaches de diferentes universidades. Buenas noches. Sí, buenas noches, Suazo. Muchas gracias otra vez por este apoyo que siempre nos das. Y aquí pues contento con New Jersey Soccer Club. ¿Cuál es el motivo de esto, de formar este club para poder darle oportunidad a nuestros muchachos? Y como dices tú, efectivamente han venido 12 universidades a mirar a los muchachos, ¿no?, de nuestro club y del área de acá de Elizabeth, aquí de Passaic, de Patterson, donde por ahí de repente no tienen mucha oportunidad de mostrarse. Entonces, esto gracias a las amistades, y tú sabes que yo tuve la suerte de jugar aquí, y por la amistad de esos entrenadores han venido a ver a los muchachos. Y es una gran oportunidad, es muy bueno. Walter, te felicito nuevamente, como lo dicen en la radio, porque estos chicos que se han enterado, muchos, ¿eh?, que se han enterado, inclusive han venido de Queens también, para que tengan la oportunidad de ingresar a una universidad, de seguir sus estudios en una universidad, y también, ¿por qué no?, jugar fútbol profesional si se le da la posibilidad, ¿no es cierto? Así es, Junta. Aquí la idea o el punto principal acá es que estos muchachos puedan conseguir una beca universitaria. Aparte de los estudios, el talento futbolístico le puede ayudar bastante. Si un caso, por X motivo, no pueden, gracias a Dios tenemos las amistades para poder ubicarlos en equipos semiprofesionales y profesionales, como efectivamente lo estás diciendo, ¿no? Ahorita acabo de ver dos Bucatalentos que están observando este partido. Cuéntame. Sí, son los entrenadores de Union College y de Bloomfield College. Son divisiones 2 que también pueden otorgar becas a los jugadores, y amistades de nosotros, como le digo, y que se han quedado impresionados con 3-4 jugadores ahorita en este primer partido que estamos haciendo. ¿Estos chicos son de más o menos qué edad? Estamos hablando de muchachos entre 16 a 19 años, que ya algunos están en último año de esa escuela y otros que ya terminaron ya, y que bueno, están buscando esta oportunidad, que es el momento preciso, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando porque todavía tenemos larga la noche. ¿Y qué te parece? ¿Y seguimos observando a los muchachos? No, seguro que sí. Muchas gracias. Disculpa, lo que pasa es que estamos acá dirigiendo, pero de antemano muchas gracias a Chunta, siempre tú conmigo, siempre apoyándome, y la verdad que vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Exacto, vamos a volver más adelante. Muchas gracias, Oso, muchas gracias. Ok, no se olviden, estamos aquí en el showcase, el primer showcase de New Jersey Soccer Club. No se vayan. El primer showcase que organiza New Jersey Soccer Club. Ahora nos encontramos con mi amigo, con el traductor. ¿Cómo te llamas? David Rica. Caramba, qué alegría tener al alcalde de la ciudad de Elizabeth, y sobre todo con este gran proyecto para los jóvenes, porque así estos jóvenes, por medio del soccer, se van a mantener lejos de las calles, de las drogas, y sobre todo esta es una gran oportunidad que van a tener para ir a un college o a una universidad. It's an honor to have the mayor Elizabeth yourself here, and to for you to push these children, you know, it's helping them, get them off the street and everything, and I just want to say thank you for you being here and everything. Soccer is a big sport, especially here in the city of Elizabeth, and these waterfront fields that we've done here draw a lot of people, not only from Elizabeth, but the surrounding communities. And tonight we have a college showcase going on as well. En el fútbol, lo que dijo el alcalde, el fútbol es muy grande acá en Elizabeth, y también las canchas que armaron aquí, acá delante del agua, es algo que está ayudando los jóvenes y la gente a salir de la calle para ayudarlos, para que sigan fuerte en el colegio y también en el fútbol y todo.
esta gran iniciativa que tiene New Jersey Soccer Club para organizar este tipo de eventos como este showcase, de traer a los, todos los coaches de diferentes universidades y que los chicos que vengan, que vienen de distintas partes de Elizabeth puedan tener esa oportunidad de ir a un college. He's asking you what do you think about this New Jersey Soccer Club showcase, you know, that gives the opportunity for the players to get scholarships and get seen in front of coaches and top quality schools around the area. We're thrilled that the college coaches are here in Elizabeth at the waterfront fields, because young people in Elizabeth or an urban community often don't have time to showcase their talent. And here in Elizabeth, they're getting to showcase it among some top college coaches today, and that's a great thing for the kids. Está muy feliz que tanto los coaches de la universidad aquí para mirar estos jugadores, estos jóvenes, porque algunos de estos jóvenes no tienen la oportunidad que los colegios y la universidad lo ven jugar. So, para tener esto en Elizabeth es muy grande para la ciudad y muy grande para los jugadores que los coaches lo vean. Y muchos de estos jóvenes no tienen esa oportunidad. So, él está muy feliz que los college coaches están aquí. ¿Qué deporte practicó el alcalde? What sport do you like the most? Well, actually, I'm just learning about soccer, but I grew up liking baseball, but at my age, I enjoy playing golf. Él se crió gustando el béisbol, pero está aprendiendo el fútbol más, pero ahora con la edad de él le gusta mucho el golf, ahora juega mucho golf. De todas maneras, estamos a la vuelta de la esquina para el Thanksgiving. Quiere mandar un saludo a toda la comunidad aquí en Elizabeth. Por el día de Thanksgiving, que ya estamos cerca, si quiere mandar un saludo. Yeah, if you could say, you know, happy Thanksgiving for the New Jersey Soccer Club and everything, for the people being here and everything, yeah. I'd like to wish everyone at the New Jersey Soccer Club and all of the young people participating here today, as well as their parents, a very happy and healthy Thanksgiving Day. Él dijo que quiere saludar y decir que todos tengan un feliz happy Thanksgiving a los jugadores, a New Jersey Soccer Club y también la ciudad de Elizabeth, todo. Muchas gracias. So thank you very much. Thank you. Thank you. Gracias. Igualmente, buena noche. Sí, yo hablo español. Español, oye. Qué emoción, qué alegría de tener al alcalde aquí de Elizabeth y a este primer showcase que hace el New Jersey Soccer Club, que preside Miguel Arroza. Yo, en realidad, en los 28 años que llevo aquí, siempre me he topado con niños que pues se convierten en jóvenes, y cuando ellos van a tocar una universidad desconocen cómo pueden tener la posibilidad, si por medio del fútbol y los estudios, porque tienen que ser los dos, ¿no? El fútbol y estudios, para poder llegar a un college. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy el concejal, el presidente del Consejo Municipal aquí de Elizabeth, pero afuera de eso también soy coach de fútbol. Okay. Soy entrenador del equipo de mi hijo, ya son 7 años. Y yo he visto aquí en nuestra ciudad de Elizabeth una gran movimiento para fútbol. Tenemos hoy en día como 4 o 5 diferentes clubes de fútbol, de jóvenes, y se ve el resultado, porque los equipos de high school este año, nueve años, del JV, del varsity, todo hicieron un buen trabajo este año. Y eso todo viene porque los varios clubes cogieron a este niño de 5 y 6 años y empezaron a entrenarlo. Para que cuando llegaron a la edad de high school, el high school tiene el beneficio del trabajo de los clubes. Sí, entonces, lo que ustedes están haciendo hoy, el New Jersey Soccer Club, es tomar el próximo paso. Exacto. Y eso es no solamente mostrar a los niños jóvenes para el high school, pero ahora mostrar a los niños con sus 16, 17 años a los colegios. Y hay muchos colegios que no son de la tercera división, pero son de la primera a la segunda, que están buscando niños para que su programa de fútbol quede mejor. Y esto es una buena oportunidad, y esperamos que el primer año, pero no sea el último. Exactamente, que no sea el último, claro. Yo te felicito de todo, porque trabajar con niños es muy importante, es bonito, porque ellos crecen con un deporte que les gusta, que aman. Y siempre también felicito a los padres, porque ellos no pueden cruzar la calle solos, tienen que ir acompañados de sus padres, que invierten su tiempo en sus hijos para que ellos crezcan y se desarrollen con mente sana, en cuerpo sano, lejos de pandillas y lejos de drogas. No, es muy importante. Yo cuando entreno a mis niños, yo siempre hago esfuerzo para que los padres vienen a acompañar los juegos, porque teniendo el padre hablando con... Yo empecé con mi niño cuando tenía 5 o 6 años.
uno habla con él llevando al juego, después de terminar el juego, se jugaron bien o mal, esa conversación con su padre, muy, muy importante. Explicar, mire, hiciste esto mal, o debías hacer esto, y hay ese intercambio de conversa, que si no hay un padre, ellos van a hablar con otras personas, y ya no es lo mismo. So, muy importante que los padres quedan más envolvidos en la vida de ellos, acompañarlos a todos los eventos, sea fútbol, sea la escuela, que tienen que estar ahí, porque si no, los niños van a buscar a otra persona. Exacto. Y alguna vez no es una buena persona. No es buena persona, exactamente. Estamos en lo correcto, estamos en la misma página. Yo lo felicito nuevamente, comisionado, porque en realidad este gran proyecto que nace hoy aquí en la ciudad de Elizabeth, con la presencia del alcalde y de su persona también, y más aún cuando usted es un coach, ¿me entiende? Eso, los que vean mi programa deportivo, yo sé que ellos van a entender de que el esfuerzo número uno, el primero, tiene que ser de los padres. Bueno, sí. Tú sabes que nosotros aquí en la ciudad de Elizabeth, por muchos años el principal deporte fue siempre el béisbol. Y desde que yo estoy como concejal y otros concejales, la concentración ahora es para crear también campos de fútbol. Porque eso ahora es un deporte muy grande para nuestras comunidades, y esperamos que teniendo en las canchas bonitas que son, va a atraer más niños para venir, y esperamos que ese niño que no puede jugar béisbol, no puede jugar fútbol americano o no puede jugar básquetbol, pero puede tocar una pelota, una fútbol, tiene esa oportunidad. So, esperamos que vamos para adelante con este proyecto, que ustedes apoyen también, y estamos aquí para servir. Gracias. Concejal, para terminar ya, se acerca San Kevin, ¿no? Quiere mandar un saludo a la comunidad, a sus grupos, a los niños, a los padres. Sí, yo y mi nombre y nombre del Consejo Municipal, quiero dar el apoyo a todos los niños de Elizabeth y a los padres, que tienen un buen día de pavo, un buen día de Thanksgiving, y que disfrutan con su familia. Fueron las palabras del concejal de aquí. Bueno, gracias. Estaremos en contacto porque vamos a seguir mirando, observando y apoyando a los muchachos. Gracias, ok. Muchas gracias a todos. Ya saben, continuamos. Estamos en Chunta Suazo y la pelota aquí desde Elizabeth, el primer showcase que organiza New Jersey Soccer Club. Ya venimos. Continuamos. Estamos en este primer showcase, emocionado, contento. Está el alcalde de Elizabeth. Está también personas importantes y también María Carvalho, que es amante del fútbol y por eso está acá. Qué emoción y ante todo muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría siente usted, porque ya yo siento mucha alegría de que estos jóvenes que no saben, quizás no tienen información de que las universidades, por medio de los estudios primero y el fútbol, ellos pueden ir becados. Para mí es muy importante porque nosotros tenemos un club de soccer aquí que se llama Elizabeth Youth Soccer, y para tener ahora esta oportunidad de para venir aquí para los coaches de las universidades para mirar a los niños es un gran orgullo para mí, porque muchos de estos niños juegan para nosotros. Eso usted dijo una gran verdad, o sea, ellos van a ser observados por buscar talentos de las universidades, y estos chicos cuando tengan una profesión, sea doctor, ingeniero, lo que ellos escojan, va a ser de ellos y de sus padres y de la familia, van a ser agradecidos de ustedes que lo apoyan por medio de estos programas. Yo pienso que todos nosotros tenemos que hacer una parte para los niños tener un futuro mejor. Y esto es la parte que yo puedo hacer, es decir a los niños de mi club para venir aquí, porque si los niños no tienen un futuro, nosotros no tenemos futuro. María Carvalho, ¿tú también jugaste fútbol? ¿Cómo? ¿Jugaste fútbol? Ah, en high school, sí. ¿Tu posición? En la frente. Sí, striker. ¿Como Cristiano Ronaldo? Sí, sí. No. Me contabas de que tu papá también conoció a Eusebio. Mi papá sí, en Portugal, sí. ¿Y cuántos? Me dijo Miguel La Rosa, que es el presidente de un soccer club, de que tienes como ligas o academia. Miguel tiene un club de niños de 16
17 y 18. Lo club que yo tengo con, es un grupo de voluntarios de niños de 4 años hasta los 16, 17 años. Y después de ahí los niños necesitan otro sitio para ir, para tener, para poder continuar jugando. Y eso que Miguel está intentando hacerlo. Pero eso hoy es, I don't know, it's incredible. Porque los niños están aquí y los niños más chiquitos también vinieron todos para mirar lo que está pasando. Y si de aquí hoy salen 2 o 3 niños para ir para una universidad, es un día maravilloso para nosotros todos. Un día maravilloso para todos nosotros, porque así los padres de familia van a seguir apoyando a sus niños, porque ellos no pueden venir solos, no pueden cruzar la calle solos, van a tener su mente sana, no pandillas, no drogas. Sí, sí, es muy importante. No solo fútbol, la familia y las personas que están a volta de nosotros todos, de los niños. Por eso Miguel, está en mi corazón por todo lo que está haciendo hoy. ¿Quieres saludar a la comunidad? Bienvenido a todos y quiero que todos vienen aquí a Elizabeth y que vienen a mirar todo que está bien y está trabajando bien en esta ciudad. ¿Tiene algún website, algo donde puedan ver el trabajo de ustedes? Yo trabajo para la ciudad de Elizabeth en los departamentos de construcción, pero yo fui electa por las personas de Elizabeth para ir para la Junta de Board of Education. Y estoy esperando que el día 8 de enero que voy a ser sworn in y voy a trabajar con los niños y espero trabajar y hacer más cosas de estas para la ciudad. Muchas gracias. Y usted también por venir aquí y dar su apoyo para los niños, para las personas saber de esto. Gracias. María Carvalho, ya saben, ya la escucharon, cuando apenas pise su posición va a trabajar con los niños para que tengan oportunidades de jugar el soccer, pasión de multitudes. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Continuamos, ahora me encuentro con Henry Perales, hijo de un gran crack del fútbol peruano como fue Henry Perales, que jugó en la Alianza Lima, CNI, en muchos equipos. Y por supuesto, Henry, qué alegría, caramba, jugaste también fútbol profesional acá, te graduaste también en la universidad y ahora estás devolviendo con estos niños que son el futuro. Buenas noches, Henry. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, este es un evento que es muy importante, no solamente para los jóvenes, los adolescentes, pero para los muchachitos, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que jugando acá y viendo este ambiente de fútbol, van a crecer con esa mentalidad, van a seguir avanzando con el fútbol y eso es lo más importante, ¿no? Eso, dijiste una palabra muy importante, van a crecer con esa mentalidad. O sea que hoy día es el primer showcase que hacen ustedes, el New Jersey Soccer Club. Y estos niños cuando crezcan ya van a tener en su mente de que van a tener esa misma posibilidad que lo tienen ahora estos jóvenes que han venido hasta acá, de distintas partes de la Unión Americana, no solamente de Elizabeth, hay chicos que vienen hasta de Queens, de Nueva York, para esta oportunidad de mostrarse a una universidad o a un college. Sí, sí, es muy importante para ellos. Esa es la razón por qué nosotros quisimos que la U11-12 juegue en el intermedio de ellos, para que vea el ambiente, para que vean los entrenadores, lo importante que es ir a una universidad, agarrar la educación aparte del fútbol, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de inculcar a los niños, ¿no? Que es muy importante. Ahora con los adolescentes, no solamente el fútbol, yo creo que en este país el fútbol y la educación es muy, muy importante. Entonces, son dos métodos que si los guías y los sigues saliendo hasta el resto de tu vida, te va a ayudar mucho. Exacto, sí, van a tener una profesión que van a culminar su paso por este plano físico. Pero mira, fíjate, la alegría de tener al alcalde aquí de Elizabeth, tener a los concejales, mira, y también a esta señora de educación como es María Carvalho. Sí, sí, es muy importante, ellos están apoyando el fútbol, y no solamente el fútbol, están apoyando a los niños, están apoyando a deporte, puede ser solamente, no solamente el fútbol, puede ser voleibol, puede, con tal que ellos hagan deporte, ¿no? Que es lo más esencial, y una combinación entre el deporte y la educación es muy, muy importante en este país. Y recibir el apoyo de los alcaldes y las personas que de verdad están en este ambiente para ayudarnos es sumamente factible para nosotros, ¿no? Walter, entonces, perdón, Henry, entonces vamos a esperar que termine el partido para traer unos muchachitos para que nos puedan sentir esa pasión que ellos también tienen cuando ellos crezcan y nos puedan explicar que también quieren una universidad becados también. Gracias, por el fútbol. Gracias por la oportunidad que nos dan, gracias por estar acá y siempre para servirte. Ya, bueno, okay. Ya, este es Henry. Muchas gracias.
Bueno, ya regresamos, fueron las palabras entonces de Henry Perales. Ya saben, ahorita vamos a entrevistar a unos niños que ya van a terminar, y para que ellos también sientan el apoyo de que sí, 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 se puede estudiar y llegar a la universidad becados por el fútbol. Ya regresamos. Continuamos, ahora me encuentro con la concejal Marisa Dávila. Marisa, mira, la gente, los jóvenes llegaron de distintas partes, de Elizabeth, de New Jersey, y sobre todo con personalidades como ustedes, que también van a dar su granito de arena de apoyar a estos jóvenes que buscan un futuro en las universidades. Sí, bueno, yo estoy aquí para apoyar a New Jersey Soccer Club. Ellos me han nombrado como su madrina, y para mí, yo teniendo 20 años trabajando en lo que es en la educación a nivel de las universidades, esto para mí era muy importante. Esto es un college showcase a donde vienen diferentes representantes para ver a nuestro talento. Y bueno, vine aquí para apoyar al señor Miguel La Rosa, que es una persona que colabora, que viene trabajando con las diferentes comunidades, y él desde Elizabeth venía todos los días para ayudarme en mi campaña. Y bueno, cuando me dijo Maritza, tengo este proyecto, yo dije presente. Mira, qué importante lo que tú dices, porque Miguel La Rosa, desde que yo lo conocí también, me se iluminó mi ser, ¿no? Porque es una persona preocupada por el futuro, porque ellos son el futuro, ¿no es cierto? Sí, ellos son nuestro futuro. Mira, la educación, el deporte, los niños son el futuro de nosotros, y tenemos que apoyarlos ahora para que entonces en el futuro ellos nos cuiden a nosotros. Exacto, va a ser así. Ya estaba hablando con antes que tú vengas con el profesor Henry Perales, y me dice, he convocado a estos niños que tienen entre 10 y 12 años, porque ellos también dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Qué son esas personas? Entonces, para que ellos desde chiquitos ya se vayan mentalizando de que si siguen estudiando y juegan bien la pelota, pueden ir a un college también, a una universidad free, gratis. Exacto. Mira, hay diferentes becas, que esto es la importancia del showcase, que vienen representantes de las diferentes universidades a chequear, a ver a nuestros niños y ver el talento y poder decir, ¿sabes qué? Tenemos becas disponibles para que estos chicos puedan estudiar, porque desafortunadamente hay algunos niños buenos que si no saben, no saben el proceso de aplicar para la ayuda financiera, y como le digo, esa es mi área. So, cuando Miguel me dijo, Marisa, quiero hacer esto, le dije, presente, vamos, que yo sé de lo que es la ayuda financiera, lo que es becas, también como oficial designada de inmigración, yo hago todo lo que son el papeleo para los estudiantes internacionales que vienen de afuera, así que si ellos quieren jugar deporte acá, también podemos hablar de eso. Y también lo que está pasando ahorita con las leyes aquí en este país, porque cuando los chicos crecen, se desarrollan, y cuando van a tocar una universidad becados y no tienen los papeles, no pueden continuar sus estudios, ¿no? Ahora poco a poco se está regularizando eso para el bien de ellos también, ¿no? Bueno, una cosa que sí le puedo decir, es cierto lo que está diciendo, a donde yo trabajo en el Passaic County Community College, nosotros siempre le hemos brindado la mano a todos esos estudiantes que se han graduado de una escuela secundaria en Patterson. Nosotros siempre le hemos brindado y le abierto las puertas. Nunca, ni cuando no había la ley, nosotros estábamos aceptándolo, porque nosotros entendemos la importancia de la educación. Pero sí, es cierto que una persona que está indocumentada, pues desafortunadamente no puede recibir beneficios del gobierno federal y estatal, pero siempre han habido maneras de nosotros poder ayudar a esos estudiantes. ¿Quieres agradecer a toda la gente, a los padres de familia que han venido acá? ¿Quieres felicitar también a los que están aquí? Hoy es un día histórico para mí, sí, para nuestro programa. Bueno, primeramente quiero agradecerle la invitación al presidente, al señor Miguel La Rosa, al profesor Walter Bustamante, al coach profesor Henry Perales, y a todos, al alcalde Bowich, que estuvo aquí también apoyando, a la comisionada María, que acaba de ser electa, que también tuvimos una plática y venimos hablando, me dice que ella va a apoyar mucho este proyecto también. Entonces yo agradezco que me hayan elegido a mí como su madrina, y bueno, como le digo, siempre presente cuando tiene que ver con los niños, ¿verdad que sí? Yeah. Ahí está la pasión. Eso, está la pasión. Acá están los niños, están con la concejal Marisa Dávila. Marisa, Marisa. Marisa, Marisa, Marisa. Yeah. Ok, a ver, vamos a decir, como la marina aquí del I'm the godmother. Ajá.
the soccer club. A ver, pregúntale Marisa, sí, en inglés. ¿Tú, tú qué? ¿Qué tú quieres que le pregunte? Lo que usted quiera. ¿Cómo se siente? Okay. How are you guys today? How are you feeling today? Good. Are you happy? Yeah. You guys are not cold? No. You know why? Because you guys are on fire, and yeah. I want to let you know, okay, that I'm here to support and be here for you guys as well to support Miguel La Rosa, your mayor of the city of Elizabeth. Are you guys all from Elizabeth? No. All right, that's okay, but you're here today, right? Yeah. And you know the importance of seeing some of the individuals that are here today for the college showcase, which are looking out for talent, all right? Because guess what? You guys are our future, all right? So good luck and congratulations on your first showcase. Eso, ahí están los niños con Marisa Dávila. Eso. Hi, dile, hi, hi. Hola. Hello. Okay. Hi. Okay. Cuidado, mucha, mucha, cuidado, mucha. Qué emoción, Marisa, mira, ver los niños, el futuro. Me emocionó, te emocionaste. Mira qué lindo, ¿no? Sí, muy bonito. Vuelvo y repito, ese es el futuro de nosotros. Ese es el futuro y ve la diversidad que hay. Esa es la importancia. El fútbol es mundial, ¿sabe? Es algo bonito y estar aquí hoy como el primer showcase para mí me enorgullece y bueno, quiero seguir viendo más de esto. Exactamente. Okay. Y que siga siendo New Jersey Soccer Club, no solamente en Elizabeth, pero en Patterson, en Newark, en todos los lados. Sí. Algún saludo para mi programa, que también es tu programa ya, Chunta Suazo y La Pelota. Bueno, señor, déjeme decirle que yo estoy muy alegre con su programa de Chunta Suazo. Que viva Chunta Suazo y que siga trabajando como lo viene haciendo por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Marisa, nuevamente. Gracias. Okay, un placer. Luego. Bueno, continuamos. Ya estoy emocionado porque vieron a los niños que sí quieren en un futuro también tener la oportunidad de poder ingresar a una universidad becados por el fútbol y sobre todo los estudios primero y la pelota y estudios pueden llegar derechito a una universidad lejos de pandillas y de drogas. Un agradecimiento también a los padres que hacen todo lo posible para que sus niños estén el día de hoy en el primer showcase que organiza New Jersey Soccer Club. Ya regresamos, no se vayan porque la pasión recién empieza. My name is Adam Grova and I want to be a professional soccer player and I play defense. My name is Lucas Fonseca. I'm midfield and I want to be a doctor. My name is Nathan and I play defense or I want to be a soccer player when I grow up. My name is Jesus Eduardo and I want to be a soccer player when I grow up. My name is Ryan Diaz. I play center midfield and when I grow up I want to be a professional soccer player. My name is Sean Quay, IPA forward, and I want to be a doctor when I grow up. My name is Pedro. What else? I play midfield, and what else? Your name, your position, and what do you want to do when you grow up? I want to be a professional soccer player. It's good to be now. My name is Alessia Fabiani. I play for right mid position, and I would like to be a marine biologist. My name is Oscar. I play mid-right defense, and I would like to be a professional soccer player when I grow up. My name is Brian Capella, and I play right midfield, and when I grow up, I want to be a soccer player. My name is Giovanni, and I play goalkeeper, and I want to be a soccer player when I grow up. My name is Edgardo Casio, and I play defense, and when I grow up, I want to be a soccer player. My name is Adrian Rodriguez. I'm forward. When I grow up, I want to be a soccer player. My name is Luke De Silva. I'm left mid, and I want to be a professional soccer player. My name is John Guzman. I play right back, and I want to be a professional soccer player. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Calma, qué alegría y los felicito porque trabajar con los niños y es una responsabilidad bastante grande porque ellos desde temprana edad tienen que aprender de que lo primero son los estudios y la pelota y mente sana en cuerpo sano. Buenas noches. Usted lo ha dicho muy bien, señor. Primero los estudios y mediante el fútbol.
los llevamos a los niños fuera de las drogas, fuera de la calle, para que sean unos profesionales y unos buenos jugadores cuando lleguen a su de grande, pues. Y tenemos aquí al otro entrenador también, Jaime, que es un veterano en esto de fútbol. Y el hijo. ¿Él habla español? Sí. Portugués. Portugués, ok, portugués. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Aquí tuvo también la señora Carvalho, que ella también es comisionada y va a ocupar un puesto muy importante en la educación. Y su preocupación también es de que estos niños que aprendan el fútbol y que crezcan y se desarrollen fuera de las pandillas, de las drogas, que también sepan de que en el futuro pueden estar como estos grandes que están buscando una oportunidad en una universidad. Sí, es verdad. María Carvalho, sí, ella ha hecho un trabajo muy bueno para nuestra comunidad y para nuestros niños también. Este timbre que nós temos aqui, já começamos com, eles tinham como 6 anos, agora têm 12, têm continuado sempre com nós outros e continuamos com eles até serem maiores, com 16, 17, e é o que nós queremos fazer, os meninos para, como o Diego disse, fora da calha e estar com nós outros para serem uns homens. Professor, graças. Y mucha suerte también. ¿Cuándo entrenan y dónde, cómo pueden localizar su página? Pueden localizarnos a elizabethyouthsoccer.com. Tenemos diferentes edades, como 10, 15 equipos que toda Elizabeth puede participar de los equipos, los niños pueden venir e inscribirse. Y también hacemos cosas para la familia, salimos de paseo y nos pasamos muy bien. Y todo por los niños, todo por los niños. Aquí tenemos el otro coach también. Sí, coach, ¿cómo está? Caramba, qué alegría. Mira, tienes tu papá. Es un ejemplo para ti porque imagínate, tú creciste, él se sacrificó en llevarte a las prácticas, a tus torneos y creciste en el fútbol y ahora estás devolviendo también a estos niños que vienen ahora. Sí, yo comencé con mi padre, él era mi entrenador y ahora yo, como ya no juego, yo ayudo con las crianças más nuevos. So. Exacto. Gracias, felicitaciones. Nuevamente, profesor, felicitaciones. Profesor, felicitaciones. Bueno, continuamos. Ahora sí nos vamos a ir a donde están los chicos que están buscando una oportunidad en las universidades. No se vayan, que estamos en tu programa Chunta Suazo y la pelota. Up in the sky. Continuamos, ahora me encuentro con el profesor Ronald Umaña. Profesor, caramba, qué interesante este programa, este showcase, el primero que hace este nuevo club que también avanza con pasos agigantados como es New Jersey Soccer Club que preside Miguel La Rosa. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos aquí. Muy lindo esto, es bueno para la juventud, para los muchachos que andan buscando el futuro, ¿no? Una educación por intermedio del fútbol. Sí, es una palabra muy importante, que por medio de la educación, o sea, primero los estudios y después la pelota. Ambos juntos lo va a conducir primero a tener una mente sana en cuerpo sano, lejos de pandillas, de drogas, y esta es la oportunidad, ¿no? Sí, de acuerdo, claro que sí. Entonces eso es algo bueno para la comunidad, ¿no? Y para los latinos y los muchachos de esta área triestatal, que puedan venir aquí y tener la oportunidad de que los muchos entrenadores de la universidad los vean y les den una oportunidad, claro. Tiene un amigo que le ha dado la responsabilidad de que usted también chequee, vea cuál es la universidad, profesor. Sí, la universidad se llama Iowa Central Community College, sí. Entonces, yo soy un veedor para ellos, vengo, veo el talento, veo los muchachos, si hay algunos muchachos que me interesan, consigo la información y se las paso a ellos. ¿Qué
los felicito porque eso es algo importantísimo. Los que vean mi programa se van a dar cuenta de que interesante venir a estos showcase para que ellos puedan tener la oportunidad, porque muchos desconocen, profesor, muchos desconocen de que existen este tipo de programas, que ellos puedan tener la oportunidad de enterarse y que puedan ser vistos y, por supuesto, pues ser becados, ¿no? Claro que sí, sí, esa es la idea, esa es la idea, de ayudar a los muchachos, ¿no? Los muchachos tienen ilusiones, o sea, muchos quieren tratar de llegar de pronto a ser profesional, ¿no? Muchos pueden tener la posibilidad, pero si no se puede, está el estudio. Entonces, eso es lo más importante, yo creo. ¿También te conseguiste una beca en tus tiempos anteriores, cuando eras más joven, conseguiste la beca? Sí, sí, claro que sí. Cuando salí de la high school, fui becado para una universidad en Tennessee. Estuve allá 2 años. Estando ahí, me fui a Colombia a probar a un equipo y me quedé en Colombia jugando 4 años. Y fue una experiencia bonita, donde conocí mucha gente, muchas amistades por intermedio del fútbol. Después pude volver acá a los Estados Unidos a terminar mi estudio en la Universidad de Kane, como preparador físico y de profesor de educación física. Ahora trabajo en Plainfield, para la High School de Plainfield, y soy el entrenador de fútbol para la High School. Entonces, pues, por eso creo que la educación es muy importante, porque si no puede uno llegar al profesionalismo, siempre puede uno estudiar algo y ser alguien en la vida. Mire, profesor Umaña, nuevamente los felicito. Yo sé que todos los que van a ver nuevamente este mi programa, caramba, van a tener una idea de lo que es, de qué se trata este tipo de showcase y lo importantísimo es para su futuro. Gracias, gracias, gracias por invitarnos. Okay. Gracias, gracias. Bueno, fueron las palabras de profesor Umaña. Porque así es, el futuro está en los jóvenes. Ahora sí me encuentro con el responsable, con el que todo, que haya venido el alcalde, que haya venido la persona importantísima como es María Carvalho, como la concejal también de Parkinson, Marisa Dávila, y muchas otras personalidades que están aquí, y también a todos los diferentes coaches de las diferentes universidades. Me refiero a Miguel La Rosa. Miguel, qué emoción, se cumplió uno de tus primeros sueños, porque yo sé que tienes muchos. Muchas gracias, Junta, y a todas las personas que van a ver este programa. Gracias por estar acá. Un poco frío, pero aquí estamos. Y sí, el alcalde vino, la señora María Carvalho, que recientemente ha sido elegida como comisionada de la Junta de Educación de Elizabeth. Ella y el concejal Benny Groba son los principales pilares para que este proyecto haya sido posible. Y esto es solamente el inicio. También está la madrina, Marisa Dávila, la concejal de Patterson, que también nos ha hecho el sponsoring aquí. Y como tú ves, ¿no? La gente está, creo, contenta, ¿no? Hemos tratado de hacer lo mejor, de traer a estos profesores de las universidades para que puedan brindar las becas deportivas a los jóvenes participantes. Miguel, tú tocaste un tema también, y ya me lo habías comentado, de que la concejal Marisa Dávila también, ella es gestora para que no solamente los chicos que estén aquí, que viven en la nación americana, sino también de otros países, que puedan, ella pueda ayudar, orientarlos para que puedan conseguir las becas y puedan estudiar acá. Sí, totalmente de acuerdo. Para todas las personas que viven aquí en Estados Unidos y tengan familias en otros países, y todas las personas que vivan en otros países, las becas deportivas existen, ¿ok? Se requiere que el joven tenga unas notas aceptables y que tenga un nivel de fútbol que pueda satisfacer las expectativas de los entrenadores en estas universidades. El costo universitario puede ser de hasta $50,000 por año, los cuales pueden ir totalmente gratis los jóvenes. Tenemos acá a un par de jóvenes que han venido de Perú en busca de este sueño, ¿no? De la visa universitaria. Miguel, ¿a quién es agradecer? Yo sé que tienes mucho a quién agradecer, pero primero creo que debemos empezar por casa, ¿no? Así es. Como digo, tengo mucha gente que agradecer, empezando por ustedes que se han tomado este tiempo de estar aquí presentes, y a la señora María Carvalho, comisionada de la Junta de Educación de Elizabeth, al señor concejal Meni Groba, presidente del concilio, al alcalde Chris Boyes de la ciudad de Elizabeth, y a nuestra madrina Marisa Dávila.
a todas las personas que están presentes aquí, que han confiado en nosotros. Tenemos otros diarios como el periódico de La Mauta, Radio Perú también está presente, la Mira TV y ATV Perú. Y esta noche en el noticiero de las 11 de Telemundo van a hacer también una nota a raíz de este College Showcase. Bueno, Miguel, te felicito nuevamente, qué alegría. Vi también a tu hijo, caramba, y como siempre tiene esa ilusión, ese sueño de poder, ya sé que él está a un paso porque es buen estudiante y buen muchacho también, ¿no? Sí, bueno, mi hijo es el promotor de que se haya creado este club. Él fue el que me impulsó, empecé por él, pero hay muchos niños y muchos jóvenes que necesitan nuestra ayuda y lo vamos a seguir trabajando para el beneficio de la juventud. Para terminar, Miguel, allá el profesor Henry Perales tenía un grupo de niños de entre 10 y 12 años y la inquietud, se emocionó Marisa, la concejal Marisa Dávila, porque veo de que esos niños que tienen de esa edad, ya ellos se preguntan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanta gente? Entonces ellos ya saben de que si ellos estudian y juegan la pelota, en un futuro ellos van a tener también la posibilidad de presentarse a un showcase y pueden ir a una universidad gratis. Sí, eso es lo que queremos hacer, empezar desde las bases, empezar de los niños, concientizar a los niños, concientizar a los padres, que sepan que hay esas oportunidades. Tienen que tener buenos niveles académicos y se les va a preparar para que tengan un buen nivel futbolístico y así puedan lograr chuntair. Cuanto más niños que posteriormente sean jóvenes vayan a una universidad, eso es un gran beneficio, no solamente para ellos, sino para el mundo. Eso es lo que queremos, más profesionales, más instrucción y alejarlos principalmente de las drogas y alejarlos de la violencia. Continuamos con el profesor Carlos Chávez. Profesor, qué alegría, qué bueno, qué importante es este extraordinario, hay que decir extraordinario ya, showcase, porque mira, han venido todos los veedores de las diferentes universidades y hay noticias buenas, ¿no? Cuéntame, profesor. Bueno, es una alegría inmensa, de verdad, más que todo para mí, que me encargo de los porteros, que me hayan contactado a uno de ellos para un college, y es una alegría inmensa, de verdad, porque yo, para mí, ellos son como mis hijos, como mis segundos hijos, y es inmenso, de verdad es inmenso que lo hayan contactado y que él esté contento, porque él tenía visa de turista, y espero que se le arregle la situación con esto y que sea una buena oportunidad para él.
Exactamente, de eso se trata este primer showcase. Todo, hay que agradecer a todos los que componen este gran club que ya piensa a sonar y a consolidarse, ¿no? Fíjate, tuvo el alcalde ahora que también se emocionó de este programa, Marixa, el Carvalho, tantas personalidades, caramba, y eso es un éxito para la institución, profesor. Exacto, quiero hacer un agradecimiento especial a todas esas personas y más que todo Chunta a ti, que nos apoyas, como los otros periódicos también y los otros medios periodísticos. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que sirva de motivación para los muchachos y que lo hagan cada vez mejor. Que lo hagan cada vez mejor. Son las palabras de este ex profesional, ex Manucci del fútbol peruano, arquero de profesión, y aquí trabaja en el club como preparador de arqueros. Profesor, tu saludo, tu mensaje que quieras realizar. Chunta, gracias de verdad por siempre estar con nosotros. Es un orgullo que seas peruano y es un orgullo también para todos que tú nos apoyes en todos los eventos que nosotros tenemos. Gracias de verdad, Chunta. Ok, profesor. Continuamos, me encuentro con este joven talentoso, Camilo Márquez. Camilo, caramba, el día está bonito porque no está frío, no hay viento, y lo más bonito todavía es que han venido de diferentes universidades a verlos ustedes, que son el futuro de esta gran nación. Sí, pues gracias a Dios hizo buen clima. Yo estaba un poco asustado porque han hecho bastante frío, y pues no estaba acostumbrado mucho al frío, pero no, hizo buen clima, es una linda noche de fútbol, y pues aquí esperamos que nos vaya bien y que las universidades miren el talento. Los niños son muy talentosos, los chicos, hay mucho talento, y pues esperemos que no vaya bien y que algún college o alguna universidad pues se enamore de algún jugador y se lo lleve a estudiar. ¿Y hay la posibilidad de contigo? Sí, por ahí he dado algunos números en algunas universidades, en algunos colleges. Esperemos pues que me llamen y que me vaya bien en los juegos. ¿De qué nacionalidad eres tú? Yo soy colombiano. ¿Viniste chiquito aquí o...? No, vine hace 3 meses. Ya. ¿Y allá en Colombia qué parte? De Itagüí, de Medellín. Itagüí, exactamente. Está la profesional, ¿no? Oh, sí, allá está el equipo profesional y está el peruano Fano, incluso juega ahí en el equipo de Itagüí. Exactamente, el goleador. Dime una cosa, ¿de cuándo tenés la pasión por ser arquero? Desde pequeñito, mira, yo siempre me gustó el fútbol. Antes estaba indeciso, no sabía si jugar o tapar, porque siempre he sido bueno con los pies también. Y pues me decidí a tapar. Último, me enamoré de esa posición, me apasioné, entrené, vi que era lo mío, y pues ahorita sigo entrenando, sigo en ella, y pues ahora voy en busca de un sueño, que es estudiar y pues jugar fútbol. ¿Tuviste la suerte de estar en algún club profesional allá o solamente en tu barrio o en liga o a escuela o academia? Siempre estuve cerca jugando las ligas y estuve pues a veces entrenada con equipo, me presenté en equipos profesionales y todo. Jugué en Itagüí, tuve la oportunidad de jugar el sub 13 y sub 14 en Nacional, Atlético Nacional, y por ahí en Colombia estuve pues en varios equipos así probándome y todo, hasta que ya me vine para acá a buscar una oportunidad también. Exactamente, mira la alegría de tu país, porque ayer justamente estuve con Andrés Estrada, que fue mundialista en Francia 98, también estuve con Carlos Llamosa, que él es colombiano, pero jugó para los Estados Unidos, representando a Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón. ¿Qué te parece? No, excelente los colombianos representando al fútbol colombiano en otros países y dejando pues una buena imagen del país, me parece espectacular. ¿Qué te parece tu entrenador o tu profesor Carlos Chávez? Carlos es una, como decimos nosotros en Colombia, es una moral, es una satisfacción tenerlo como entrenador, porque nos mentaliza mucho y sabemos que la parte mental para nosotros los jóvenes es muy importante. Entonces me gusta mucho su metodología de entrenamiento, le he cogido cariño, le he cogido aprecio, nos hemos entendido bien y me parece un excelente entrenador, y pues aprovecho para darle las gracias al profesor por todo lo que me ha brindado, por todo lo que me ha ayudado él. ¿Alguien más quieres agradecer? Pues le quiero agradecer a mi familia en Colombia, si de pronto me ven, a mis tías, a mi papá, a mi hermano, y pues que los extraño bastante aquí en este país, que estoy lejos, pero que pues si Dios quiere, pues otra vez voy a volver a Colombia y con mis sueños hecho realidad. Continuamos en una noche maravillosa, una noche extraordinaria, porque este es el primer showcase que realiza este gran club, que nace, crece y cada vez se pone más fuerte. Profesor José Pajuelo es profesional de fútbol peruano y campeón también, por supuesto. Muy buenas noches, profesor. Bueno, buenas noches a todos los televidentes de este canal. Gracias por el apoyo que nos estás brindando. Pues como tú dices, New Jersey Soccer Club, que se inició
hace poco, tratando después de ayudar a los jóvenes valores y también con el estudio en la universidad. Exacto, profesor. Mire, fíjese que han venido hasta el alcalde, ha estado acá de Elizabeth, el María Cabarlo, que es una, ya está pronto a ejercer una posición muy importante en la educación, y también la concejal Marisa Dávila, peruana, por sus venas corren sangre peruana, y también otros miembros del ejecutivo aquí, ¿no? De esta ciudad, que acoge y que se alegra porque ver a estos niños. Primero con el grupo de Henry Perales, de un chico de 10, 12 años, que ya están pensando, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tanta gente? ¿Por qué tanto movimiento? Porque saben de que en un futuro ellos también van a tener la posibilidad de tener un showcase como este y ser elegidos a una universidad. Sí, prácticamente, y con la ayuda pues nosotros, que bueno, en mi caso, con la experiencia que uno tiene, pues transmitirle a todos los muchachos que siguen este hermoso deporte que es el fútbol, y nada, tratar de pasar todas las experiencias que nosotros hemos pasado y ayudarles también con la preparación para un futuro de ellos, ¿no? Y Miguel La Rosa, mira todo el esfuerzo que hace, todo lo que él quiere, porque él me dijo algo muy importante, todo esto, esta inquietud que tengo es porque mi hijo me inspiró para esto. Sí, efectivamente, gracias al señor La Rosa, que siempre está atrás de nosotros, tratando pues de que este club sea la diferencia, ¿no? De muchos que hay aquí, y pues con el apoyo de nosotros y con ustedes también, la prensa que está apoyándonos cada día más, queremos hacer algo grande. Exactamente, profesor. Y esos viejos recuerdos de jugador, cuando usted jugaba y en ese José, ese viejo y ahora renovado José Díaz, ¿no? Sí, bueno, hace poco estuve en Lima, yo cada año voy para llevar a mi mamá y vi el estadio, pues claro, es irreconocible porque pues lo han arreglado bonito y nada, y los recuerdos siempre están en la memoria, ¿no? De todo ese tiempo, una etapa muy, muy bonita en la que pasé con el San Agustín, más que todo, que pues salió mi nombre a renacer. Y nada, y siempre recordando, cada vez que voy a visitar a unos amigos también, y es bonito recordar. Exactamente, bonito recordar, y también acá también recordar al viejo y el único equipo peruano que nos representó, caramba, como fue el Inca Fútbol Club. Bueno, sí, yo cuando llegué aquí hace ya bastante tiempo atrás, tuve la oportunidad de alternar en ese equipo donde estaban bastantes jugadores ex profesionales que habían llegado a este país. Hicimos un buen equipito, desgraciadamente no había un apoyo, quiero decir, grande como para poder seguir pues como un equipo grande y participar en una liga grande, ¿no? Pero pues la experiencia y todo lo que vivimos con todos los ex compañeros que alguna vez formamos en los equipos en Perú, pues acá nos reunimos y hicimos una buena temporada esa. ¿Algún saludo para mi programa? Bueno, gracias Chunta por este apoyo y pues mandarle un saludo y gracias nuevamente, sigues apoyando al deporte y nada, hasta la próxima, muchas gracias por tu apoyo. Ok, profesor. Gracias, muy amable. Okay. Gracias. Bueno, fueron las palabras de José Pajuelo, es profesional y campeón en el fútbol peruano, aquí también trabajando en New Jersey Soccer Club, que preside Miguel La Rosa. No se vayan porque todavía nos quedan unos cuantos minutos más en tu programa, Chunta Suazo y La Pelota. Bueno, ahora continúo con David y Walter. David, ¿qué te parece este showcase que organiza el club, en el cual también ustedes pertenecen, y que es algo para el futuro, ¿no? Porque acá han venido muchos buscatalentos de diferentes universidades. No, es un sueño muy grande, y tener la posibilidad de ganarnos una beca es algo muy bonito. Y sobre todo también, David, de que yo sé que ustedes saben de que el fútbol tiene que estar acompañado con los estudios. Claro, hay que estudiar mucho y al 100% en la escuela y también en la cancha. ¿De qué juegas? Mediocampista. ¿Y como quién te gustaría o más o menos es tu juego? Por decir, un Iniesta. Como un Iniesta, ya está bien, técnico, rápido, inteligente para jugar, que el balón corra y no el jugador. Claro, claro, como Iniesta. ¿Cómo está Walter? Caramba, es arquero, ¿desde cuándo? Primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece este showcase? Esta es una gran oportunidad para todos nosotros, para hacer un sueño real. ¿Y desde cuándo nace tu pasión por ser arquero? Desde como 8 años. De los 8 años. Siempre, ¿eres de aquí? ¿O? Sí, bien. De aquí, de Norte Carolina. ¿Vienes de North Carolina? Sí, pero vivo aquí en Brooklyn. Okay. Pero naciste en North Carolina. Sí. ¿Tu descendencia de dónde son? Ah, Salvador.
Salvador. Oh, tú eres la tierra del mágico González. ¿No es cierto? Sí. Ese es un ídolo, no solamente para los salvadoreños, sino también para todas las comunidades, tanto centroamericanas como del sur, porque imagínate, ver al mágico, yo lo vi jugar, y verlo él, es brasilero, es este peruano, es este uruguayo, argentino, no, es salvadoreño. Sí. ¿Quieres mandar un saludo? Agradecimiento a la familia, a mis amigos aquí y a los demás del equipo. Gracias. Gracias, campeón. Continuamos, ahora me encuentro con Luis Gil, es profesional del fútbol peruano, es Sport Boys. Profesor, hoy se inauguró con un showcase importantísimo para estos jóvenes talentosos y que tengan la oportunidad de estudiar y jugar el fútbol. Sí, es muy importante para todos estos muchachos el poder tener la oportunidad de desarrollarse en esto que se está logrando aquí, y lo mismo queremos hacer en Patterson, donde hay una cantidad tremenda de muchachos que se pierden por falta de esto, casualmente, de tener un grupo que quiera trabajar con los muchachos. En este caso, que ya están con posibilidades de ir al college, que tengan la oportunidad de agarrar un scholarship y también trabajar con los más pequeños, formarlos. En eso estamos trabajando casualmente. Exactamente, como vi anteriormente, el trabajo de Henry Perales, que está trabajando con los chicos del futuro, porque ellos cuando crezcan van a llegar a estas estancias donde puedan venir muy diferentes universidades a mirarlos, claro. Y tener la oportunidad de ser elegidos y tener ese sueño que todos queremos, ¿no? Porque una carrera es costosa aquí. Sí, es verdad. La única oportunidad que se tiene de que los entrenadores que seleccionan a los muchachos a nivel nacional aquí en Estados Unidos es formar torneos donde participen los muchachos y ellos puedan venir a escoger a los que hayan desarrollado lo suficiente como para que puedan participar en la U14, 16, 18, hasta 20, y que puedan a través de eso ellos mantenerse trabajando y progresar, y quién sabe, mañana más tarde puedan ser futbolistas profesionales, o si no lo son, por lo menos tener una carrera que les permita a poco costo, de que muchos de los hispanos sabemos no tienen la capacidad de pagar 60, 70 mil dólares al año a veces en una buena universidad, y aquí lo pueden lograr tan solo haciendo deporte. ¿Algún saludo que quiera dar, profesor? Bueno, un saludo a todos los escuchas de este programa que tú tienes. Te agradezco que puedas motivar e incentivar a todos los padres que muchas veces no tienen posibilidades y que aquí van a encontrar una oportunidad para sus hijos, y que no se pierdan, porque la calle afuera está dura, y si ellos no se preocupan por motivar a los muchachos, y si no hay un grupo como este que les permita llegar, a veces los muchachos se pierden, y de eso estamos trabajando también. Gracias, profesor Luis Gil. Caramba, qué alegría entrevistarlo. Ya saben, no se olviden, como lo acabo de decir, profesor, hay que motivar a sus hijos y hay que también apoyarlos, acompañarlos a sus prácticas, sus torneos, y sobre todo, estos showcase que realiza con éxito New Jersey Soccer Club, que preside Miguel La Rosa. Ok, ahora me encuentro con Moisés Chumpitaz, es jugador profesional de fútbol peruano, y sobre todo, Moisés, qué alegría verte en esta parte de Estados Unidos, porque todos somos de Nueva York, pero sin embargo vale la pena haber venido hasta acá, porque mira, fíjate la cantidad de universidades que han venido, la cantidad de muchachos que están interesados en saber si tienen una posibilidad que estudiando y jugando fútbol puedan llegar gratis a una universidad. Bueno, un saludo cordial, Julio, gracias por esta intervención. Contento de estar en esta parte de Estados Unidos. Yo estoy por Staten Island, nos conocemos tanto tiempo, y viendo a ver esta iniciativa que me parece excelente. Vine por invitación de profesor Walter Bustamante y su club, el New Jersey Soccer Club, y aquí nos encontramos. Me parece bien lo que tú dices, de que los muchachos tengan una oportunidad seria, de que vengan entrenadores de la universidad a tratar de ver sus condiciones y facilitar sus ingresos. Exacto, porque hay muchos que desconocen, y sabemos de antemano que a veces hay coaches que no están preparados y no saben, más aún, de que hay estas posibilidades de que ellos puedan
desarrollar a sus chicos para un futuro, ¿no? Porque ahí está. Esto es una realidad, esto es algo cierto. Gracias a Miguel Arroza, que es una persona que cada vez se le abre más la ventana, se le abre más el apoyo también de los políticos como estuvieron ahora, que sí quieren apoyar para que estos chicos en realidad tengan ese sueño de llegar a la universidad. Bueno, sí, es excelente la idea y bueno, la realidad, porque lo estamos aquí viendo cómo los muchachos están practicando y haber visto tantísimos coaches de universidades mirando a los niños, la cantidad de equipos que han venido, los padres de familia entusiasmados para ver a sus hijos y tentar la posibilidad de tener estudios y a través del deporte. A mí me parece loable toda esta iniciativa, que espero que se realice a través del mismo club en otros lados, para ver más jóvenes que puedan tener esta oportunidad. Como digo, en mi recorrido deportivo no me importa la distancia, ni el frío, ni el clima, pero más importante es apoyar a estos chicos que tienen esa hambre de conocer un poco más y prepararse. Mira todo este staff de grandes entrenadores que tiene este club. Sí, eso es lo que me he dado cuenta ahora que he venido. Yo, la verdad, primera vez que vengo por estos lares y me ha causado admiración y sorpresa de ver la cantidad de entrenadores que tienen, gente conocida. Como te repito, vine por invitación de Walter, gustoso de encontrarte a ti y ver todos estos tryouts que van a facilitar a algunos de los muchachos que cumpla su sueño, pues, en este país, de ir a la universidad a través de una beca deportiva, ¿no? Algún saludo para la familia. El profesor, que ya se llega Thanksgiving, también se llega Navidad y también, por supuesto, el próximo año. Bueno, un saludo especial y cordial para todos los peruanos, compatriotas y todas las personas que viven en este hermoso país, y desearles que pasen un feliz Thanksgiving y que ya se viene nuestra Navidad, fiesta de recogimiento, y que, bueno, todo esto se siga desarrollando de la mejor manera y que llegue a un final feliz, que es lo que esperan los jóvenes que han venido hoy día, ¿no? Gracias, Moisés. A ti, Julio, especialmente porque siempre el Chunta Suazo y la pelota está en todos los sitios donde hay deporte, y este no podía ser la excepción. Felicitaciones por tu programa y por todo lo que hace por el deporte de las minorías, se puede decir, en este país. Gracias, Moisés. Bueno, fueron las palabras de Moisés Chumpitaz, ex jugador profesional del fútbol peruano, y sobre todo, ya estamos casi finalizando en este día maravilloso, extraordinario, en el primer showcase que realiza con éxito New Jersey Soccer Club, que preside Miguel Arroza. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Bueno, continuamos. Ahora me encuentro con este niño talentoso, con este niño del futuro, como es Jan Flores. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece este showcase cuando tú crezcas y tengas la posibilidad y también la oportunidad de que los estudios y la pelota, como tú eres arquero, si tapas bien, esto busca talentos de las diferentes universidades, te van a escoger para que estudies gratis? ¿Qué te parece? Sí, yo pienso que es muy bueno, es una gran manera de educarte y ser futbolista, es lo que yo amo, jugar al fútbol. Entonces, si el fútbol no me sale, yo voy a tener algo para hacer después de que juegue fútbol, ¿no? Si el fútbol, si no llega a ser profesional, eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Sí. Están los estudios, que eso va a ser para toda tu vida. Sí. ¿A quién quieres agradecer por la oportunidad que tú tienes? ¿Desde cuándo tapas? ¿De qué edad? Desde los 7 años yo estoy tapando. Los 7 años. ¿Quién te llevaba a las prácticas? Mi papá y mi mamá. Siempre me han impulsado. Si alguien me dice no puede ser arquero, yo siempre digo yo sí puedo ser arquero. Eso es. Exactamente. Todo está en uno mismo de cumplir tus sueños con sacrificio, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieres agradecer a tus entrenadores también? Sí, a mis entrenadores siempre me han ayudado, siempre me han entrenado bien y sí, siempre. ¿Quién es tu entrenador de arqueros? Mi entrenador de arqueros, ahorita Carlos. Estoy... Sí, Carlos. Okay, qué bien. Y bueno, ¿cómo vas en la escuela? Sí, voy muy bien. Ya. ¿En qué grado estás? Estoy en 9.º grado. ¿Quién te gustaría tapar cuando crezcas? ¿Cómo llegar mucho a...?
como Guillermo Ochoa. Ah, Guillermo Ochoa, el Memo. Sí, Memo Ochoa. ¿Eres de México? Sí. ¿Tu familia? Sí, de México. ¿Y de la América también? Sí, de la América. Ah, ya está la playera. Está bien. Qué bueno. Un saludo por Navidad, que ya se acerca la Navidad, el Año Nuevo, el San Gives, todo. Sí. ¿Algún saludo que quieras? Saludo a mi familia. A ti, dime. A mi familia. Okay. ¿Tu mamá, tu papá? Sí, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mi familia en México, a todos. Eso. ¿A qué parte de México? De la Ciudad de México. Okay. Nuevamente, gracias, doctor. Okay. Bueno, fueron las palabras de este muchachito talentoso. Ya lo escucharon. Si no logra sus sueños como arquero profesional, pues puede graduarse, tener una profesión y sobre todo también quiere tener oportunidad que cuando crezca participar en un showcase como esto y por supuesto organizado por New Jersey Soccer Club. No se vayan porque esta pasión nos queda segundo nada más en tu programa Chunta Suazo y la pelota. Espero que hayan disfrutado este programa y sobre todo en este primer showcase que ha organizado con éxito New Jersey Soccer Club que preside Miguel Arroza. Hasta aquí. Y la pelota desde la capital del mundo para el mundo. Gracias, que Dios lo bendiga. Le dice su amigo de las multitudes, Chunta Suazo.